Eh, buenas tardes, familia Poez, una semana más con, con las entrevistas por el 40 aniversario y hoy estamos con Elena Rodríguez. Buenas tardes, Elena. Hola. Jugadora que, bueno, toda su vida deportiva en el club, empezaste en la escuela de básquet, ¿con cuántos años? Con unos 6, seis, 7 seis, años más o menos. Ajá. Y una larga trayectoria de, de 14, 15 años. Y hasta ¿no? aquí, con 20, ¿Con 20 que pues, seguimos. 14 años. Muy bien, primero te voy a preguntar, si yo te digo Puez Mataró, ¿tú qué me dices? Bueno, es que son muchos años, ¿eh? Quizá la palabra, quizá suena un poco cliché, ¿no? Pero quizá la palabra para describirlo podría ser familia. Quizá, igual me estoy repitiendo, es fácil que alguien más lo haya dicho, ¿no? Pero yo creo que este club, si por algo sigo aquí después de tanto tiempo, es porque hay un ambiente que, que siempre pues te atrapa de alguna manera, ¿no? Y es lo que me ha hecho seguir aquí tantos años y porque se está muy a gusto realmente y es como una familia. Y al cabo. Pienso lo mismo que tú te... Por eso empiezo siempre las entrevistas con familia sí, pues. eh, Hablemos un poquito de, de la trayectoria como jugadora Desde la escuela de básquet hasta incluso llegaste A debutar con el Liga Feminina 2 en, en la Copa Canigó Háblanos un sí. poquito de, del proceso de, de los equipos en que tuviste Bueno, a ver Realmente, bueno, he seguido la evolución pues, de, cada, de todo jugador, ¿no? Desde escuela, realmente escuela a escuela no hice porque nada más llegar, pues, mi grupo de amigas estaba ya en un pre-mini y, bueno, al poco de empezar me metieron en el pre-mini, hice tres años de pre-mini. Luego, pues, en mini tuvimos un mini-A bastante guay con lo que era Femini Maresma aquí en su día y todo. Llegamos casi, casi, casi a campeonatos de Cataluña, pero bueno... Al final, por cosas no. Estabas con Neylan, ¿no? ¿En este estaba, con Neyland, mm. estaba con Neylan, estaba con Nook y mm. Nahawa. Bueno, muchas chicas están ahora en Estados Unidos. Sí, sí. Era, sí, era un grupo muy guay. Bueno, y los que tuve previamente también, ¿no? Pasa mm. que no están destacados en el sentido de nivel, por decirlo de alguna manera, pero a nivel de grupo, pues muy bien todos. Y luego ya, pues, en infantil. Estuve, en empecé ya con un grupo más definido 2002-2001 que seguimos juntas pues bien bien hasta Junior más o menos. Y nada, en Junior pues estuve, bueno sí que he estado como muchos, la mayoría de mi trayectoria siempre doblando con dos equipos, doblando aquí y arriba y abajo y en Junior sobre todo pues estaba también jugando con el que era el Inter y el preferente. Y luego ya vino la pandemia y bueno, este año ya pues con el Senior, con el señor B. Con el senior B y súper bien. Los años que llevamos ahora con Pau, tres, tres añitos ahora ya. Uh -huh. Y muy bien, y aquí estamos a jugando las fases de ascenso a tercera. Uh -huh. Y nada, ahí estamos. Pues, sí, el domingo en un campo descubierto. Un campo complicado, sí, un campo un poco Con la peculiar. Sagrada Familia de fondo. Sí, el paisaje era bonito, pero sí. otra cosa no. Hacía uh -huh. años de que no jugaba en un campo así, pero bueno. Por condiciones un poco complicadas al final perdimos, pero bueno, yo quiero pensar. Si se trabaja o que se tiene que trabajar aquí, seguro, seguro en el sentido de que hay que currárselo igual, pero yo creo que aquí en casa es tranquilamente factible. Bueno. Pero bueno, bien. Eh, aparte de jugadora, también estuviste un, unos años, ¿no? Como, como entrenadora en el club. Sí, tres añitos, más o menos. Aproximadamente, no recuerdo exactamente qué año, pero unos tres años empecé en escuela. Bueno, llevando la esculeta con, con Joan Canmañ, con Ricky, con Gerard Puñet, María Gaja. Y bueno, pues súper bien. Me gustaba mucho. Me saqué el curso de entrenadora de nivel cero y, y pues nada, estuve eso tres años. También me dieron un premini la última vez que estuve. Y bueno, al final, pues por circunstancias personales y de que me salió pues una, un trabajo en una academia de inglés, pues al final no me lo pude combinar. Y, y bueno, lo tuve que dejar, pero me gustaba muchísimo y realmente estaba muy a gusto con las niñas. Y está, me gustaba mucho. Y a ver, realmente, aunque no esté de entrenadora como tal, pues cuando hay torneos o cuando hay cualquier cosa, pues sigo aquí de colaboradora y haciendo lo que haga falta. O sea que. Desconectada, desconectada del todo. Siempre, no. siempre, <laughs> siempre ayudando en el pueblo. Yo pongo un ejemplo curioso. El sábado estuviste haciendo de mesa federativa. Sí. ¿eh? sí y una sí, de las sí. veces que me giré para allá, te vi con la mopa. <laughs> ya. Ya, Entonces, sí. no no lo suelen hacer la gente que viene de mesa, pero bueno, bueno supongo que tu instinto de, de club y tal... Si fuera otro pabellón no lo habría Cogiste pero... la mopa, pero me, 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 me resultó, sí. bueno, me, 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 me gustó ver esa escena. Estaba yo delegado el campo en esta pista, miré para allá y digo, mira, Elena con la mopa haciendo, sí, bueno. haciendo de mesa. Realmente y... todo lo que es ayudar y al final a mí no me cuesta nada. Pues mm. coger una mopa si hay una gotera y no pasa nada. Sí, sí, sí pero que es, que es una cosa bueno, que identifica <laughs> pues, bueno, pues, tus tu casi 15 años en el club. Sí. Eh, de los entrenadores que tuviste, eh, <coughs> en, en, pues, infinidad, seis o siete entrenadores sí. has tenido, desde de Alberilla, Alberto Peña, mm. a, a Joan Campbell. ¿Qué valoras más? De, sobre todo a nivel, a, a nivel humano, aparte de, de como jugadora a nivel humano. Bueno, ¿qué, ¿Qué valoras más? Yo pienso que al final de todas las personas aprendes algo, ¿no? Y, y evidentemente de, de todos los entrenadores con los que he estado, saco algo y podrías decir de todo el mundo y de mí misma, pues cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gusta de todos los entrenadores podría decir prácticamente todos, si no todos, es que al final es conseguir tener una conexión con el entrenador, ya no a nivel individual, sino a nivel de grupo, el conseguir entenderte con esa persona y que, no sé, que, que sea capaz de crear esta cuestión de grupo y que el equipo sea más que lo que es la pista como tal. Bueno, porque al final la pista yo creo que refleja bastante lo que es el grupo fuera de ella, ¿no? Pero conseguir esta conexión quizá queda un poco no es así. abstracto no es así, es así. pero bueno cuando lo vives realmente te das cuenta de que es así cuando uno funciona no funciona y, y cuando sí vamos se nota muchísimo y pues yo diría que es eso lo que más valoro y, y el trato cercano no el poder si pasa cualquier cosa pues el poder hablar con esa persona y decirle oye mira hoy, hoy tengo esto y tengo lo otro y que te sientas entendida no y mm. que bueno eso eh, de un poquito qué tal inicio conservas todavía amistad desde los primeros años eh, como como jugadora totalmente Ajá. totalmente sí sí quizá de lo que es pre mini inicial del todo no porque al final sobre todo yo creo que cuando eres pequeño no hay muchos niños que aún no saben bien bien si este deporte es el que le gusta o no y pues quizá hay gente con la que pierdes más el contacto pero a partir de lo que es mini en adelante con el pdp y con bueno, con, con programas de este tipo y equipos y subir con uno, subir con otro, yo creo que lo más guay del básquet al final es eso, las amistades que te quedan en un sitio y en otro y el ir a jugar a, pues me lo invento, a Hospitalet y conocer a una chica de allí y ahora coincidir, el otro día estuve en Arench y coincidí con una chica de Gisa, que digo, ostras, cuánto tiempo que no te veía y no sé, al final yo creo que lo más guay del básquet es eso, precisamente las amistades que te quedan. Y uh -huh. sí, sí, conservo muchas. Quizá no es un contacto cercano, no son amistades mmm, de eso de hablar cada día, ¿no? Pero te queda un buen recuerdo y es lo bonito. Sigues estudiando, aparte, como hemos hablado, fuera de, sí. de micro, trabajando y tal, sí. en lo que puedes. Eh, ¿Cómo ves el futuro de la esta pelotita naranja? ¿Cómo oh. lo ves en tu vida? A ver, mmm, el futuro al, a corto plazo es que yo, el, bueno, ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? pero en, bueno, en agosto me mudo a París. Me voy de Erasmus. Entonces, lo que es estos seis mesecillos que estaré fuera, seguramente, bueno, aquí evidentemente lo tendré que dejar porque no estaré aquí. Si estoy, si en París consigo jugar en algún sitio, pues me lo montaré porque al final, para mí, ya no solo como deporte, sino como estilo de vida y como modo de desconexión, para mí el básquet pues es muy importante. Pero bueno, cuando vuelva, no sé, no sé lo que voy a hacer con mi vida, evidentemente acabaré la carrera. Pero donde me lleve el viento, evidentemente, yo sé que esto ahora es un hasta luego, no es un adiós, porque me gusta mucho y aún me veo bien como para seguir jugando, a ver, tengo 20 años, ¿no? No a un nivel alto, ni mucho menos, porque esa época ya está más que cerrada, pero yo quiero seguir. Ya veremos cuando vuelva eh, qué hay, qué no hay, qué puedo hacer y qué no pero me gustaría me gustaría seguir. Siempre habrá fan aquí en el club. Sí, 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 ya sé que es sino de una cosa de otra. <laughs> es bajar aquí cuando no sé qué hacer, digo, bueno, me voy a bajar, porque también hay y sí, siempre hay algo. <laughs> Muy bien, Elena, pues para ir terminando, ¿qué mensaje le darías por nuestro 40 aniversario pues a las niñas, niños que están jugando, a sus padres, a la afición en general? qué, qué mensaje les podrías dar? Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que he dicho antes de las amistades, Quizá diría, pues, básicamente que, que todas las oportunidades que salgan, ya sea, pues, de ir a un torneo, de, de ir, pues, al PDP, si alguien tiene la oportunidad de ir al PDP, que para mí fue súper guay la experiencia, o, o una cena de equipo, o sea, algo tan simple como eso, que lo aprovechen, porque para mí, al final, lo que te queda son esos recuerdos y toda esa gente que, que sacas del básquet en sí, la experiencia y, y los amigos que te quedan, ¿no? Y es lo más bonito. O sea, que yo diría que cualquier oportunidad que salga, que en medida de lo posible, que se aproveche. Que se, que se diviertan fuera que que se, se diviertan y que se diviertan dentro, y dentro y fuera de, de pista, la pista. Evidentemente. Uh -huh. Y que al final, si un partido sale mal, pues un partido es un partido. Y ya está. Que se aprenda de eso, que se aprenda de eso, evidentemente, pero que se pase página y a seguir adelante y ya está. Te lo pongo difícil porque esta pregunta no estaba, no estaba pensada. Eh, para terminar, un, un recuerdo especial de, de, de un partido, de una temporada. Uf. Uf. Ya sé que... Ahora es me has pillado, ¿eh? Siempre hay un partido que dices este partido. Mm. O hay muchos. Sí, seguramente hay muchos, ¿eh? Bueno, yo recuerdo un partido en Hospitalet con el, el mini que te comentaba de Alberilla. Bueno, fue un mini que estuvimos en A1 y fuimos toda la temporada ganándolo todo muy bien. Y llegamos a Hospitalet, que eran las segundas, era un equipo muy potente. Y a pesar de todas las complicaciones que hubo a nivel de que el equipo contrario nos puso pegas con la camiseta, porque la equipación, los colores, bueno, muchos problemas. Eh, la grada contraria, muy problemática, el entrenador contrario agarrando las camisetas en la banda, bueno, un follón y al final ganamos de dos nada in extremis fue un partido muy guay porque fue como un momento de hemos estado al límite y todo y así hemos salido adelante y fue súper chulo yo diría que aquel día aquel día es guay me acuerdo bastantes veces muy bien sí. pues nada Elena un placer haberte hecho la entrevista llevábamos tiempo queriendo así, no, yeah. no podíamos no podíamos cuadrar horarios porque yeah, yeah. va súper liada con, sí, con estudios trabajo etc sí, sí. Eh, bueno, que acabe muy bien la temporada, que, que, que a ver si, si lo conseguimos. Sí, esperemos ¿eh? que sí. Esperemos, lo conseguimos. Sí. Y bueno, que te vaya bien el Erasmus. Vuelve sí. a mitad de temporada, que te haremos sí. ficha, eh, ficha para que juegues. Vale. Y lo dicho, pues muchísimas gracias. A vosotros. Merci.